El disco de embrague va conectado a la caja de cambio. El disco de embrague va por este estriado que tiene aquí en medio, va conectado al eje del primario de la caja de cambio, con su consecuente transmisión hacia la rueda. Y aquí va conectado a través de estos tornillos en el cigüeñal del motor. ¿Qué pasa? Este movimiento y este se tienen que separar para que cuando metamos las marchas no parta la caja de cambio y sea algo agradable. Podamos nosotros, cuando pisamos el embrague, separar el movimiento del motor de la caja de cambio, de la rueda. ¿Para qué? Para que las marchas, cuando entren a través de los sincronizadores y de los frenos, entren suaves. Vale. Nosotros tenemos este cojinete, ¿vale? Cuando decimos que suena un cojinete o algo, piso y se calla, suelto y suena, o al revés, ¿por qué? Pues porque suena el rodamiento interior del cojinete y le estamos cambiando lo que es la fuerza, por lo que le cambiamos el sonido. Esto que tenemos en este caso metido en este cojinete es la guía del grupo VAC. Esto es a la misma vez retén del eje primario de la caja de cambio, que también tiene aceite. Esto va puesto en la caja de cambio y este cojinete va aquí deslizándose, ¿lo veis? Nosotros pisamos embrague y a través de una horquilla que entra por aquí, empuja. Cuando soltamos, las mismas fuerzas de las láminas empujan hacia atrás y lo retraen. Vale, estas guías se suelen cambiar tanto si pierden líquido como por el mismo roce que tiene, para que no se atasque, porque si después esto se atasca, pues lía un destrozo, como podéis ver. Después, otra cosa curiosa que os quería enseñar. Mucha gente me dice, tengo el embrague duro, tengo el embrague blando, ¿por qué cuando ponemos un embrague nuevo se queda blando? ¿Y por qué cuando es viejo está duro? Pues porque conforme se va gastando el disco, va perdiendo grosor. Mirad este, que este no estaba tan gastado. ¿Veis la diferencia de grosor entre uno y otro? ¿Qué pasa? Que ese grosor, aunque es mínimo, el plato presor lo que se desplaza es algo mínimo también. Entonces, cuando nosotros liberamos el plato presor, ¿vale? En lo que es el disco con el plato presor, hundimos estas láminas muy poco y así esto se libera. Cuando nosotros gastamos el disco, lo que hace es que estas láminas se ponen más de pico. En vez de estar así, están así. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo cuando empujamos algo que es mucho más alto, que tenemos que hacer mucha más fuerza, que cuando está prácticamente plano, que es mucho más sencillo. Yo creo que con esto queda un poquito claro de lo que es un embrague monomasa y bimasa. ¿Es aconsejable poner monomasa en vez de bimasa? No, hay coches que existen conversiones, pero siempre lo vamos a notar en brusquedad de marcha y en vibraciones del motor, ya que esto, al ser los muelles en el propio volante, absorbe cantidad de vibraciones y es mucho más agradable y mucho más aconsejable el bimasa. Espero que os haya quedado claro. Un saludo.